Y hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos al siguiente video para esta ocasión. Este es el capítulo 3 de la serie de Minecraft. La última vez que jugamos en la serie, habíamos creado un portal que cual tuvimos que encenderlo sin mechero porque pues por la zona no encontramos grava, o la verdad es que no buscamos mucho. Y pues vamos a explorar dentro del Nether en esta ocasión, pero para ello necesitaremos encontrar oro, ya que si hay piglin cerca al entrar al Nether nos pueden matar. Entonces, vamos a buscar algo de hierro para tener un pico de hierro y de ahí conseguir oro. Pues más que nada es el objetivo central del capítulo, ya veremos qué sucede. Y pues a comenzar. Muy bien, primero necesitamos. ¿Ya estás allá abajo? Necesitamos ¿Me abres? comida. ¿Me abres, Ophelia, abajo? ¡Ah! Gracias. Pero ¿qué haces allá abajo, pues? Quería hacer una entrada triunfal, pero no me salió, me estaba ahogando. Tenemos la caña de pescar. Yo creo que deberíamos pescar primero, ¿eh? Digo que sí. Pero por donde no estén los osos, porque luego me muero. Oh no, aquí hielo. ¡Hey! Sí, de acuerdo, ¿dónde está el ¿El oro? ah. Sí, aquí está, mira. Ya tenemos oro. 4 de oro, eso me saca para unas botas. Ay, perdón. Oh, quítase mi antorcha. Ahí está. Arriba hay otro. Acá arriba hay otro. Necesitamos 8 de oro, nos faltan 2 para poder ir al Nether. Ahí hay un Enderman cerca, pero bueno, estamos en el agua, ahí no nos va a hacer nada. Mamá, no lo mire. Believe I can fly. ¡Oh! Déjame guardar lo que es importante. Vamos. Cada vez hay más osos, ¿sabía? Ya hay 4 osos. Vamos a ir al Nether ya, muchachos. Vamos a ver qué es lo que nos depara en el mundo del Netherisky. Me adelanto. Cargando el terreno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Oh! Estamos ¡Una fortaleza! dentro de una fortaleza, muchachos. ¡Sí! ¡Tengo armadura! A la miércoles, armadura. Qué rápido. Hay una silla de Muchachos, montar. pues al parecer ya no vamos a batallar por encontrar a los Blazeman. Solo esperemos que haya un generador de Blazeman. ¿Por qué lado te fuiste? Del lado derecho, del lado izquierdo solo hay muerte. ¿No hay nada ahí? No, solo el pasillo. Mira que hay alma de arena de alma. ¿Veníamos de arriba o de dónde? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Hello, ¡Ay, güey! ¡Un motherfucker. Blazeman! No, 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 mejor es del otro lado, mejor del otro lado. Mira, ven del lado izquierdo, espérate antes de ir por allá, ven, ven, ven por ¿Para dónde? ¿Para dónde? allá. Regrésate por donde venía. Para acá. ¿Estás preparado para la sorpresa?
Es sorpresa. Eso, una pared. Taco, que la pared. Ah, mira, por acá hay una subida. Vamos con el chatito. Es un Pikmin, ¿verdad? Para no hacerle nada. Aquí sigue, pero Uy, Dios mío. Y allá. Pigmans y un este men. ¿Cómo se llaman los que son como los slime de fuego? O son slime de fuego así literal. magma. Es eso, ya será el generador. No, ¿verdad? Y mira, por ahí sigue un camino, por acá sigue otro camino, derecha o izquierda. Primero acá. Porque no creo que haya nada aquí. Oh, no, sí hay. Hay un esqueleto negro ahí arriba. ¡Ay, te cayó encima! ¡Te cayó encima! No, se expande, se expande, se expande, se expande. Pero ¿por qué lo quitas, pues? Sí que vas a la muerte. ¡Ay, no puede ser! Regresa, no estamos tan lejos. Ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, ahora ahí. Oye, pues ni siquiera vi dónde estaba. Así me voy a lanzar de valiente. Vamos. Quería matarlo. Ya tengo una buena arma. Con eso ya no me ganan. ¡Au! Gracias. Lo maté. Ahora sí, déjense venir, cholos. Yo puedo con todos. No puede ser. ¿Dónde era? Acá arriba. En las escaleras, sí. ¡Oh! Ah, no me cansaré de morir. ¿Y de aquí era para acá arriba? Por aquí muchas cosas. Me gustaría encontrar al menos este no es mi escudo, muchachos. ¡Oh! ¡Me dio! ¡Oh! 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 Exploraremos esos caminos después. Lo primordial es volver a casa. Lo peor de esto es que estuviera de noche. Oh, ¿qué voy a comer ahora? A ver, necesitamos conseguir lo que viene siendo para pescar. Hay que estar pescando, por favorcito. Nos vamos a posicionar de ese lado y vamos a pescar. Vamos a traer comida porque la perdimos. Me gustaría tomar algunos 20 peces. Así que será lo que estemos tomando. A ver, necesito hacerme un escudo. Bueno, primero vamos a usar el ahumador. Me voy. Listo, yo no tengo oro. No tienes oro. No, no tengo oro. Las botas. Bueno, hagámoslo así, porque donde estábamos no había fieldlings, entonces Sí, no hay problema. Me voy a llevar esto por si necesitamos construir algo. Ah, mira, justamente aquí hay una bajada, mira. ¿quieres bajar?
Sí, por aquí vamos bajando. Vamos a ver. Uy, tal vez ¡Ay, no quiero güey! bajar. ¡Oh! Me lleva la... Ya los maté. Voy ¿Cómo me corriendo. mató el veneno? Según yo, el veneno me tenía que dejar a medio corazón. No, los de los esqueletos no. ¿Solo el de la bruja? Sí. Qué chafa, me Y si no, que lo descompuse. digan en los comentarios. Ten, 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 ten. ¿Quieres bajar? Sí, voy, voy, voy. Ahora hay izquierda, derecha o frente. Hay dos. Pasa, pásate, ¡Ay, hay esqueletos negros atrás de ellos! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Vámonos, 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 para acá, para acá. Por acá no hay nada. Tenemos que enfrentarlos. A ver, se me ¿Derecho? ocurre una idea. ¿Vamos a ir derecho? Uno está en la escalera. Mira, está el camino de acá y el camino de acá. Aquí es donde está el esqueleto. Espérame, yo lo mato, yo lo mato. Desde aquí le podemos dar. Oh. Algo me quemó, algo me llamó. ¿Tendré encantada su espada? No creo. ¿Qué haces? Tratando de llamar la atención del otro. Está. Yo le voy a dar por abajo. Ya, murió. Descubrimos lo cual es la técnica. Pensar correcto es lo que hago. Más de rueda de Nether ahí. Bonito paisaje. Oh, un encendedor y cuatro de obsidiana. Ten. Te voy a dar esta ¿Se me va? espada. Por si encuentras un piglin, te la equipas y ya no te hace nada. Okay. Cofre. ¿Qué hay? Tres de diamante y Nada, no, es de caballos. Ven para acá, ahí está. Te agachaste Sí. pegarles. Ya está. Oh, qué inteligente eres. Ay, güey, ay, güey, 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 güey. Ay, no, ¿en serio? Ah, no puede ser. ¡No! ¡Maldición! Ay, no, ay, no, ay, no, esqueleto, 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 esqueletos. ¡No! ¡No! Pero no te vi. La decepción. La traición. Ay, Ay. Blake. Ah, no, pues gracias por el recibimiento.
Oh. Usa tu escudo para que no te den las llamas. No, por aquí no es. Okay, ya no hay nada más, contar. Realmente no sé. ¿Cómo que no sabes dónde estás? Pues yo solamente quiero regresar a casa. ¿Y dónde? Aquí arriba. Escalera, escalera. Ya está. ¿Qué? Pues ya no. Pues al parecer no hay spawner, ¿o sí? Sí, debe de haber. Se me hace muy raro. Lo que pasa es que donde hay las vistas de los acantilados, estoy viendo que hay como pisos más arriba, pero no hemos encontrado las escaleras que viven esos pisos. Con el polvo de Blaze hacemos pociones, ¿no? Sí. Y con la verruga del Nether se potencian sus efectos. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el capítulo de esta ocasión. Por lo que vimos al entrar al portal del Nether, nos encontramos con una fortaleza que fue algo que nunca me esperé. Normalmente las fortalezas son complicadas de encontrar en los Nethers cuando eres novato como yo. Por ahí nos mataron como dos veces nada más. ¡Rompiste la ventana! Bueno, por ahí como dos veces nada más. Ya saben, lo demás fue ilusión óptica. No me morí más de dos veces. Veremos en una futura revisión si es que hay algún generador de Blazeman, ya que no logramos encontrar ninguno. Por ahí me comentó que hay pisos en los que no se ha podido acceder y que tal vez por ahí estén. Luego les daremos una revisada para el próximo capítulo. Yo creo que para el siguiente vamos a dar una revisada a ver si está el generador. Y si no, pues yo creo que vamos a ver cómo conseguir la granja de alimentos, comida, o hasta matar Endermans, qué sé yo, ¿no? Eso podría ser así. ¡Un piso! No pensé que se iba a caer tan rápido. Ya. Muy bien. Pues bueno, muchachos, no se olviden de seguir mi contenido. Por ahí a veces hago TikToks para resumir los videos de YouTube y jalar gente para que venga a ver el video. También hago streamings de jueves a domingo a la 1 de la tarde. No se lo pierdan por twitch.tv/DanielSart. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Nah, no te caíste.